Bien. Esto, alambre galvanizado. Parece una tontería, pero es un alambre que es flexible, ¿vale? Que se compra por kilos. Vamos, esto cuesta 1 euro y pico, estos son 300 gramos, me parece que eran, o algo así, 250 gramos. Es un alambre que es flexible, pero a su vez es muy fuerte. Lo podemos cortar muy fácilmente, ¿vale? Esto es del grosor de 2,4 milímetros, ¿vale? Y nos va a servir para hacer la estructura. Yo os digo, es 1 euro lo que vale. No es un alambre fino, como puede ser este otro, que lo voy a utilizar, es un alambre más fino, lo voy a utilizar para hacer empalmes, ¿vale? Es mucho más chico. Muchos de vosotros soléis utilizar este tipo de alambre, que es más fino. ¿Qué problema tiene este? Que cuando hacéis piezas donde estáis añadiendo mucho barro, el alambre no puede con el peso y se va para abajo. ¿No, Vicente? ¿Cómo le ocurría a tu flor que la estuve mirando esta mañana? ¿Vale? Bien. Yo tengo incluso una cuerdecita que me va a servir para cortar el barro. ¿Vale? Varios trapos, uno para las manos y otro lo voy a utilizar incluso para impregnar toda la escultura con este trapo que voy a humedecer y que nunca pierda la humedad en la pieza. ¿Vale? Para poder seguir modelándola a lo largo de varios días. Una bolsa de basura que la voy a utilizar pues para cubrir lo que es el soporte donde voy a utilizar la pena y para cubrir toda la escultura. ¿Vale? Aquí tenemos puntilla, pequeñita, martillo, alicate, una tenaza un poquito más fuerte para poder cortar el alambre galvanizado. Y este va a ser el soporte sobre el cual voy a montar la estructura. Es un trozo de madera normal y corriente. ¿Veis? Parece como un aglomerado. ¿Vale? Y aquí es donde voy a montar la estructura. Y ahora mirad, esta cajita que veis aquí, tiene un montón de años. Son palillos de modelar. Y esto es como el balón de fútbol para un futbolista, pues esto es lo más importante de un escultor que se dedica al modelado en barro, ¿vale? Os voy a enseñar diferentes tipos de palillos. Tienen muchísimos años. Algunos los he construido yo, pues de trozos de madera. Los podéis construir vosotros, ¿vale? Y son de muy diferentes formas. ¿Por qué? Porque estos palillos, dependiendo de la forma, me van a servir, pues, para construir, por ejemplo, un ojo, ¿eh? Para construir un lacrimal, para construir un párpado. Este, por ejemplo, que tiene forma de cuchillo, me va a servir para dibujar sobre el barro, ¿vale? Y esta otra forma de aquí atrás, pues también me va a servir para construir también un ojito más pequeño, ¿vale? Incluso tengo otro, este también me podría servir, pues, para poder dibujar. Y este para hacer textura, tiene como unos dientes, ¿vale? Y además de todo eso, mirad, yo estos palillos, que es súper finito, ¿vale? Esto lo lijé un montón, le tengo mucho cariño. Estos palillos normalmente tú puedes utilizar una madera cualquiera, cortar un trozo, hacerle la forma que tú quieras y luego lijarlo, ¿vale? Puedes encontrar una madera de haya, estos son de haya, por ejemplo, puedes encontrar un pino o uno que tú te encuentres por el campo incluso, ¿de acuerdo? Yo a mis palillos los suelo freír y no os riáis, vamos a ver, no es que los reboce en huevo ni nada, pero sí que al freírlos los está impregnando de aceite, están endureciendo la madera, que es una técnica más parecida como se hacen los toneles, ¿vale? Y ese aceite también hace que aguante mucho más la humedad, ¿de acuerdo? Es decir, que freyéndolo le estoy dando temperatura, estoy haciendo que la madera sea más dura. A su vez está conservando flexibilidad porque es fina y no llego a ponerla a una temperatura donde esto se carbonice, con lo cual todavía conserva flexibilidad. Y además se impregna de aceite toda la madera, con lo cual aguanta más la humedad con la que vamos a trabajar. ¿Vale? Bien, estos palillos son curvos algunos y me van a servir pues para hacer formas curvas. Los dedos los voy a utilizar para construir el volumen general al principio, pero para la finalización utilizo los palillos. ¿Por qué? Porque tienen
caras planas, no con los dedos al aplastarlos, tienen su pequeña flexibilidad y eso hace que la superficie no te quede totalmente lisa. Y para hacer formas lisas, pues podemos utilizar desde una sierra que paso una vez y otra vez por la superficie para alisar, o incluso taquitos de madera como este que utilizo para aplastar sobre la superficie del barro, ¿vale? Aquí tengo muchísimas cosas más, incluso podéis utilizar una regla que tengáis, que no usáis. Tengo vaciadores, ¿vale? Algunos hechos por mí, sobre todo cuando he hecho piezas grandes, donde el hierro, pues el metal tenía que ser mucho más grande, y esto puede estar reutilizado de un asa, de un cubo, ¿vale? Aquí todavía conservo la parte de plástico y está pues reciclado, ¿vale? Bien, por otro lado tenemos también el pulverizador de agua para poder echarle agua a la escultura, pero no para la hora de modelar, sino a la hora de guardarla para que conserve humedad y podamos modelar en ella durante varios días, ¿vale? Cuando vayamos a modelar nunca le echamos agua, porque si le echamos agua cuando vayamos a modelar, el palillo se te va a quedar pegado, las manos se te van a quedar impregnadas y no vas a poder construir la superficie de la escultura, ¿de acuerdo? Y por último, pues tengo un poco de papel de periódico que nunca debe faltar, pues lo podéis utilizar para proteger la zona. Algunos de vosotros me enseñasteis alguna foto donde estáis modelando en la cocina, pues podéis utilizar papel de periódico para no manchar nada, y lo voy a utilizar también incluso de relleno para la pieza, ¿vale? Bien, ahora, lo primero, voy a hacer la estructura.